Bueno, estamos de regreso y finalmente llegó. Omar García Harfuch está aquí con nosotros y me da muchísimo gusto saludarlo y recibirlo aquí. Gracias, Omar. Al contrario, muchísimas gracias por invitarme. Gracias. Hoy estamos platicando de que ya estás enfilado para ser jefe de gobierno, ¿no? No, ahorita ¿o te vas a enfilar? Sí, hoy me registro para la convocatoria que ya hay. Es hoy el registro, voy a la 1:00 p.m, me registro. Primero es una participación interna, donde pues también me da mucho gusto que voy a participar con pues muy buenos compañeros y compañeras del partido que llevan muchísimos años trabajando en la ciudad. Hay un proceso interno y de una encuesta y ya posteriormente sería lo que bien comentas. ¿Sí? Oye, pero es como sacarte al tigre en la rifa, ¿no? La Ciudad de México es una ciudad complicada. Es una ciudad complicada, pero creo que es de las ciudades que estoy seguro que es de las ciudades que más posibilidades tienen de mejorar en todos los sentidos. En esta administración de la doctora Claudia Sheinbaum, que salió como jefa de gobierno, hubo avances muy importantes. Por ejemplo, yo estuve como secretario de seguridad casi 4 años y no estamos diciendo que ya no haya homicidios, que ya no haya robos, que ya no haya delitos de alto impacto, pero es importante que la gente que nos escucha sepa que hay la mitad de los homicidios hoy que al inicio de la administración. O sea, tenemos casi 50% menos de homicidios que en el 2018. Robo de vehículo con violencia y sin violencia está 60% abajo. Está en su mínimo histórico desde 1997. ¿Esto quiere decir que ya no hay homicidios o que ya no se roban coches? No, pues no, sí se roban coches y sí sigue habiendo homicidios, pero menos de la mitad. Así todos los delitos de alto impacto. ¿Qué fue lo que tuvieron que hacer para poder modificar eso? Y que haya descendido el nivel de delincuencia. Creo que son muchas cosas. Uno es, yo estoy convencido que el gobernante, en este caso la gobernante de la entidad federativa, tiene que asumir la responsabilidad de la seguridad. O sea, todos los gobernadores, los gobernadores y gobernadoras de las 32 entidades federativas tienen que asumir la responsabilidad. Y Claudia Sheinbaum lo hizo. Entonces, entre muchas otras cosas, le aumentó el sueldo a la policía 54%. Esto nunca había pasado aquí en la Ciudad de México. Con ese nivel de aumento, no. Se le otorgaron nuevas facultades a la policía. La policía de la Ciudad de México, para que se den una idea, durante décadas y décadas y décadas, saben que es la policía más antigua del país, era una policía 100% preventiva. O sea, no tenía facultades de investigación. Entonces, todos hemos oído eso, de que, oye, le pedí ayuda a un policía en esto y nos dijo, no es mi trabajo. Y es que en muchas ocasiones la realidad es que no era su trabajo. Enviamos una iniciativa al Congreso, nos otorgan la facultad de investigación y esto nos vuelve mucho más útiles para la ciudadanía y también para la fiscalía. Ahorita ya la policía puede dar seguimiento a cualquier delito. Antes solo era la procuraduría, hoy fiscalía, por medio de su policía. Eso creo que ayudó muchísimo. Y algo que creo que fue fundamental y que a mí me gustaría dar continuidad e incrementar estos programas, es que al mismo tiempo que nosotros desde la policía, la fiscalía, apoyados de Sedena, Marina, Centro Nacional de Inteligencia, hacíamos muchas operaciones fuertes en la ciudad por medio de operación policial, de manera paralela también se estaban atendiendo las causas. O sea, no solo es con fuerza, eso es de verdad un mito. Cuando te dicen, no, es que esto solo es con fuerza y denles duro, y pues denles duro ¿a quién? Pues hay que hacer un buen balance, un análisis adecuado, y la policía tiene que trabajar muy duro, pero al mismo tiempo tenemos que tener programas que atiendan a las personas y las causas que generan inseguridad. Aquí hay un de los sectores más violentos que teníamos históricamente en Ciudad de México. Si bien no dejamos de operar continuamente como policía, pues también teníamos otros programas de atención a las causas para darle otras oportunidades a los jóvenes, muy jovencitos de 15, 16 años, que estabas deteniendo a su papá por narcomenudeo, a su tío que se salía en el día a robar a un conductor, al primo que era de robo a transporte público. Entonces, pues ese jovencito crece
viendo eso. Solo claro, viendo eso y creyendo que es la única opción. Y eso no se resuelve con fuerza. Necesitamos ahí, en ese mismo lugar donde se estaban haciendo operaciones importantes, tener programas como Alto al Fuego, Reconecta, todos los programas que, uh-huh, que la doctora implementó de atención a las causas. Oye, sabemos que es una ciudad muy complicada, hay muchísima gente, obviamente, entre las ciudades más grandes, obviamente, del mundo. ¿Cuál sería para ti la primer causa? Yo sé que hay muchos problemas. La principal que nos afecta más como ciudad. Son varios temas, es agua, movilidad, pero principalmente creo que si trabajamos arduamente en seguridad, la seguridad le da una estabilidad a la ciudad en general. Sí. Con seguridad, sí, tienes una ciudad estable y la estabilidad te permite un desarrollo y el desarrollo te permite un bienestar social para todas y todos, de todos los sectores, de todos los sectores. Sí, sobre entonces, todo, mira, los comerciantes que van y claro, les piden derecho de piso, uh-huh, prefieren cerrar. Sí, por eso estarles dando derecho de piso porque no les alcanza. Justo por eso creo que la seguridad es el tema. Digamos, sé que hay otros mucho más importantes, digo, igual de importantes, pero la seguridad tiene que ser forzosamente una prioridad. ¿Y esa sería tu prioridad? Sí, es mi prioridad, ¿sí? Pero no con ocurrencias, Maxim, porque tú sabes que cuando hay estos procesos electorales, pues desde afuera estás diciendo, no, y cuando llegue yo voy a mejorar la seguridad, etcétera, etcétera. Y cada 6 años es volver a empezar, y volver a empezar, y volver a empezar. La ciudad ya tiene una estrategia clara de seguridad. Hay que incrementarla, hay que fortalecerla. Mejorarla. Y perseverar en esto, uh-huh, incrementar estos resultados. ¿No? No, y llegar y ver qué es lo que sirve y lo que no sirve. Lo que no sirve lo quitas, pero lo que sirve lo dejas. Sí, hay muchos problemas, ¿no? Sí. Ahora, la contienda, ¿cómo la ves tú a nivel interno ya en el partido? Como para, porque pues las encuestas te han posicionado como uno de los preferidos o el preferido para poder llegar, sí, en representación de Partido Morena, sí, a la jefatura de gobierno. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú cómo te sientes? ¿Cómo has percibido a la gente? Me siento muy animado y no lo veo como una competencia como tal. Primero, porque, por ejemplo, con mi compañera que también se inscribió o se debe estar inscribiendo en estos momentos, pues no es que ella y yo seamos una competencia, somos del mismo equipo, somos del mismo partido, etcétera. Pero a mí me da mucho orgullo poder participar con ese tipo de compañeros que llevan tanto tiempo trabajando. Hoy yo me registro a la una y pues también muy, muy animado de que ahora vamos a continuar escuchando y recorriendo de las 16 alcaldías. No es que vayamos a empezar a hacerlo. Los 4 años que estuve como secretario, pues de manera permanente tenía contacto con vecinos, alcaldías, con vecinas de las 16, sí, alcaldías. Y no solo vecinos y vecinas, digo, cualquier sector, restauranteros, comerciantes, todo. Sí. Ahora, pues vamos a estar mucho más dedicados a eso, porque antes pues, solo era un tema de seguridad y ya. Sí, o sea, ahorita te registras y te das todo el tour por todas las alcaldías. Sí, vamos a tener hablando ya una serie gente, de reuniones pues diarias y permanentes, sí, ¿no? todos los días. Oye, y no te podemos dejar de no preguntar. Obviamente te dicen el novio de México, te lo han dicho desde hace muchos meses. ¿Qué piensas? Y además, si tiene que ver que estás muy guapo para también tener esta popularidad, la verdad es que tú, ¿qué piensas? Creo que, bueno, primero cualquier muestra de cariño de la ciudadanía, pues es una satisfacción personal muy importante, ¿no? Cada una de las muestras de cariño, cada mensaje, ¿qué es lo que a mí me gusta y lo que quiero que vea la gente que nos ve y que nos escucha? Pues que somos servidores públicos, tu servidor y también del equipo que encabezo, que estamos comprometidos al 100%. Así lo demostramos los 4 años que estuvimos al frente de la secretaría, los años que llevamos sirviendo a mi país, que ya son muchos. Yo empecé, bueno, y desde tu abuelo y tu papá. Yo empecé, yo me metí a la policía 10 años ya después de que mi papá había muerto, pero desde el día 1 que entré, pues sentí que era el lugar en el que tenía que estar. La policía te da muchas satisfacciones. Ahí cuando tú haces bien tu trabajo, uh-huh, tienes un impacto positivo que ves de manera inmediata en miles y miles de familias que no conoces, ¿no? Con una detención, con políticas de seguridad, así como también cuando un funcionario, un servidor público hace un mal trabajo, pues impacta de manera negativa, uh-huh, también en miles de familias. Oye, pero también el atentado que sufriste nos impactó a todos porque fue un atentado terrible. ¿Cómo estás de salud? Porque te dieron creo que en el hombro y en la pierna o en el brazo. Fueron 7 heridas distintas. La mano se recuperó rápido. Otras que fueron en el pecho no tuvieron una repercusión mayor. La de la pierna izquierda. ¿Chaleco antibalas? No,
¿no? No, no. En ese atentado pierden la vida dos de mis compañeros muy queridos y una mujer inocente que no tenía absolutamente nada que ver, que estaba cerca. Pasando por ahí. Sí, así tal cual. Y en mi caso, las heridas más graves fue en la rodilla y en el brazo derecho. O sea, de las siete, esas dos fueron las que tardaron mucho tiempo en sanar porque pues tuve que tener el brazo derecho inmovilizado y la pierna izquierda también inmovilizada. Entonces tengo en el brazo unas placas, tornillos, etcétera, y en la rodilla tengo como un anclaje y una bala que se quedó que ya no se pudo extraer, pero estoy bien, ya puedo tener actividad física otra vez, ya llevo pues recuperándome, sí, pero bien. Qué bueno. Oye, entonces tu actividad inmediata es irte a todas las alcaldías y luego... Bueno, ya se entregan el resultado de la encuesta. Uh-huh. Y si la encuesta nos favorece, pues esperas ya los tiempos para después ya participar. Bueno, estamos y estamos platicando con Omar García Harfuch, que va para jefe de gobierno. Eso. De la Ciudad de México. Pero sí, bueno, ¿en qué nos quedamos? ¿En qué? Ah, ¿qué digo? De que si tenías novio o no tenías novia. No. Como tengo mi vida personal después justo de lo que estábamos preguntando, que me estaban preguntando del atentado, de todo lo que fue, pues trato de tener, sí cambiaron las cosas, obviamente, todos mis seres queridos, pues si te quieren ver, pues tiene que ser en los lugares, o sea, yo viví 4 años en la secretaría. Sí. Entonces, o sea, vivía en la calle de Liverpool, ahí en donde está la secretaría, de lunes a viernes y sábados y domingos en una base que se llama Valbuena, porque ahí podía tener mis perros, etcétera. Entonces, pues toda mi vida personal ha sido muy, muy cerrada y muy limitada, también lo tengo que decir, ¿no? Muy, muy limitada. Entró en un nivel de aislamiento, entré en un nivel de aislamiento importante que... Repito, no lo digo como víctima, no. O sea, porque pues yo estoy porque quise estar, ¿no? Claro. O sea, no lo digo. Pero no sales a restaurantes, a parques, o esas cosas, no tienes oportunidad, ¿verdad? No, la seguridad son las 24 horas. En 4 años pude ir en 2 o 3 ocasiones a un restaurante porque eran casi tema. ¿Y a tu mami cuándo la ves? Mi mamá y yo tuvimos, a pesar de la cercanía que tú sabes que tengo con ella y que siempre he tenido, desde muy, muy chico, siempre fui muy, muy pegado a ella, pues sí hubo un momento donde nos dejamos de ver mucho tiempo, donde dejé de ver a no solo a ella, a toda mi familia, a todos, de no verlas, y eso pues fue complicado. Ella es una mujer muy trabajadora también. Sí, ahorita la estamos viendo en la novela Vencer la Culpa. ¿Sí la ves la novela o no? No has tenido la oportunidad. No, ahorita no veo a veces nada más para verla a ella, pero no he visto últimamente. Oye, la tienes que ver la novela. Sí, sí, sí. Nada más dinos caliente o frío. ¿Tienes novia sin decir el nombre? Nada más porque ves que se decía que hasta incluso tienes un romance con Ninfa Salinas, que es guapísima, pero pues yo no sé si sí o no. Yo lo que tengo es, de verdad, por el tema, es un... Mi tema personal pues lo mantengo siempre muy, muy aislado, claro, por seguridad de todos, ¿no? Oye, ¿pero qué sientes de ser el novio de México? Que todas quieren contigo, ves lo que te gritan, hazme un hijo, por favor, ven, dame un beso. Es que es lo que decíamos, o sea, cuando alguien es, o sea, te demuestra cariño. Ese cariño, pues imagínate, es una... Sí. Y más después de lo vivido, pues se siente muy padre, ¿no? Y después de estar con ese aislamiento, pues cualquier muestra o gente que te escribe cosas increíbles, que te dice estoy pidiendo por ti, estoy esto, pues es una... Sí, claro. Son satisfacciones personales de todos los días, ¿no? Sí, me han sido muchos piropos, por ejemplo, en Instagram, de repente cuando subes fotos con el perro o con tus perros. ¿Cuántos perros tienes? Que... Tengo 6 perros. Ahorita no están conmigo porque como salí de la base donde vivía ahí, pues entonces están repartidos, pero ya pronto... ¿Qué raza son? Un pastor holandés que se llama Sam. Uh-huh. Un labrador que se llama Drink. Ay, otra labradora que se llama Kira. Ay, son lindos los labradores. Sí, un Terranova que se llama Aurelio.
Otro que se llama Capitán. Sí, son un buen, la verdad. Oye, entrando en la vida así como más íntima de Omar García, ¿te gusta cocinar? ¿Te gusta? ¿Qué haces cuando por el poco tiempo libre que tienes? Que en la policía tenía mucha oportunidad de practicar y de tener prácticas de tiro. De ese tipo eran muy... Eso me gustaba mucho porque, pues, aparte era... Estabas ahí mismo, ¿no? Entonces no era tan... No era tan, tan complicado. Me gusta mucho leer también, de todo. Bueno, casi novelas no leo, pero me gusta mucho leer. Casi no veo televisión. He visto 3 o 4 series nada más. Veo porque siempre que alguien te dice, oye, ¿ya viste esta serie? Pues no. ¿Ya viste esta? Pues no. Oye, entonces, y no falta que te digan, ¿y La Casa de los Famosos? Tú, permíteme, yo ando aquí trabajando, ¿no? Sí, pero sí te han preguntado. Sí, no veo mucha tele, pero... Pues principalmente eso, no. Sí me gustaría, por ejemplo, tener otras habilidades, como dices, no saber cocinar, pero pues la verdad que no. ¿Cocinas? No. ¿Sabes bailar? ¿Te gusta bailar? Pues tiene mucho que no bailo, pero sí me gusta, sí. Sí. Oye, y vimos una foto donde estás en una película con tu mami. ¿No te dio por el mundo artístico en algún momento de tu adolescencia o así? ¿Querías ser actor? No, o sea, acompañé mucho a mi mamá cuando estaba chico. Sí. Porque... Pues tú tenías. Mírate un... ahí, qué lindo. Mira. Estabas bien chiquito. Sí, estaba. José Alonso, que tendrías, ¿no? 2 o 3 años. Sí, yo creo que unos 2 o 3, sí. Sí. Siempre me. Mi mamá, pues, hizo lo mejor que pudo para poder estar conmigo, con Adrián, con mi hermano. Porque, pues, no. O sea, tenía un trabajo muy demandante. Sí. ¿No? Ustedes, pues sí. Tú sabes mejor que nadie, ¿no? Y siempre buscó que estuviéramos. Entonces era acompañarla a todos lados. Pero yo me incliné más por la policía. Por la policía, sí. Desde chiquito te gustó, o sea, veías películas y decías, me gustó, a tu papá, y sobre todo, yo creo que también influyó, y digo creo porque no estoy tan seguro, pero yo creo que influyó mucha gente con la que convivíamos también de chico. Había compañeros de la policía, que de una u otra manera trabajaban donde cuando yo estaba muy chico, y oírlos y verlos, y había gente muy, muy, muy valiosa y muy buena. Estoy seguro que eso, cuando estás tan chico, pues sí, te llama también la atención, claro. Y después, claro, empiezas a conocer más, y así fue. Porque también tus propios compañeritos, ¿no? De la escuela, ay, tu mamá la vi, las artistas, ¿no? Los papás de tus compañeros cuando van a tu casa, ay, con María Sorté, ¿no? No, pues teníamos un grupo de amigos, éramos poquitos, pero... Pues siempre estábamos o ellos en mi casa o yo en las de ellos. Entonces, pues los papás de ellos y mis papás, pues, eran parte de... Se vuelven parte de ti también, ¿no? Pues los sí, papás de tus amigos. Y creo que, o sea, mi mamá, mi papá, pues, fueron muy, muy cariñosos también con amigos míos de la primaria, muy, muy cariñosos. Y pues eso... Oye, amor, Omar, pero algún amor platónico del medio artístico, a lo mejor en las adolescencias, ibas con tu mamá a los sets y veías, y dices, qué mujer tan guapa, qué actriz tan guapa. Yo acompañé a mi mamá, pero estaba más chico. Ajá. Ya como adolescente, ya no tanto, ya porque no tanto. Pues ya... Ya o sea, ¿te crees tú? Ya andabas con tus cuates. Sí, yo acompañé a mi mamá, pero sí estaba mucho, mucho más chico. Sí. Y menos de 10 años. O sea, y cuando era... O sea, de estar pegado a ella, pues sí, estaba muy chico, de esa edad, de 2 o 3 años hasta los 10, mucho 10. Bueno, 11. Pero tu artista favorita, a lo mejor tu cantante favorita, ¿quién es? Tengo, es que a mí me gustan más, bueno, me gusta mucho música regional mexicana, o sea, ay, yo siempre bueno, oía, o sea, ahorita Vicente Fernández me gustaba muchísimo desde chico, porque no era que a todos mis amigos les gustara. O sea, yo siempre, Pepe Aguilar, Alejandro Fernández, siempre fui más de mariachi, de música regional mexicana. Me gusta mucho, mucho, mucho hasta la fecha. Mariachi, oye, ¿y cuando oyes mariachi y música mexicana, te echas un tequilita o no? Pues... Como secretario estaba complicado, pero ahorita que ya no soy, pues espero que sí. Cuando oigas el mariachi. ¿Sí? Sí, pero siempre me ha gustado eso desde muy chico. El mariachi. Sí. Sí, bueno, pues sí. Y cuando estás fuera. ¿Y estudiaste fuera o estudiaste aquí? No, yo siempre estudié aquí. Hice un diplomado en Boston, pero muy cortito. En realidad mis estudios fueron aquí. ¿Qué estudiaste en la Ciudad de México? Yo estudié Derecho y Seguridad Pública. Seguridad Pública la estudié mucho después de Derecho porque yo ya estaba como... No me acuerdo si ya era jefe de división de investigación en la Policía Federal, pero fue en ese inter. Y volviendo a la ciudad, ¿el jefe de gobierno tiene que ver con todo lo que pasa en la ciudad? Tiene que ver con todo lo que pasa en la ciudad, es una responsabilidad absoluta lo que ocurre en la ciudad. Y pues
así como digo que hay avances, pues muchas veces en una ciudad de tantos habitantes. Porque somos tanto, 20 millones por los que vienen diario a trabajar aquí del Estado de México. Entre toda la zona metropolitana, sí, pero de solo de la Ciudad de México, 9. Solo de la Ciudad de México. Solo de la Ciudad de México, sí. Pero cuando vienen sí, los del Estado. Somos toda la zona metropolitana, somos alrededor de 20. Pasan muchísimas cosas en la ciudad. Hay veces que no puedes evitar que pasen cosas pues verdaderamente lamentables, pero que sí puedes evitar, y es tu obligación, pues que no queden impunes. Eso. O sea, eso. Ya pasó el hecho delictivo. Pero bueno, sí hay trabajo en conjunto entre el Estado de México y demás, porque el Estado de México es donde se viene gran parte de la delincuencia. Y es sí. ¿Cómo frenan eso ustedes? Tuvimos una gran coordinación con las autoridades del Estado de México. Y digo tuvimos porque ahorita hubo cambio de gobierno. Yo ya no estaba como secretario. Pero ha habido una... Y estoy seguro que ahorita con la gobernadora Delfina pues va a haber todavía mayor coordinación. Uh-huh. En mi caso tuvimos una... Muchas operaciones en conjunto con el secretario de Seguridad del Estado de México, con el fiscal general del Estado de México, José Luis Cervantes. Uh-huh. O sea, una muy, muy buena relación. Sí, sí, o sea, el chiste es que no queden impunes. Que para no que queden impunes. Los delincuentes digan, no pasa nada. Así es. Puedo seguir delinquiendo y no pasa nada. Hay casos terribles. Bueno, sí. Pues lo vimos, ¿se acuerdan? Cuando, o sea, puede ser desde un feminicidio terrible que ocurre dentro de una casa, sí, con un agresor que conocía a la víctima. Bueno, ya sucedió el hecho lamentable, ahora hay que trabajar para que no quede impune, y eso ha sido una constante. O cuando me acuerdo que acabábamos de anunciar las mejoras de los indicadores de seguridad, sí, y pasa el robo en la joyería. Con los martillos. Cuatro personas participan, detuvimos a tres. Entonces, pues el hecho no quedó impune, ¿no? Claro. Tuvimos tres robos a joyerías en un mes. Fue en la alcaldía Miguel Hidalgo, en Gustavo Amadero y en Iztapalapa. En los tres casos hubo detenidos y uno de ellos fue frustrado. Ay, bueno, siquiera. Descansamos por lo menos que no queden impunes. Eso es un avance. Eso es lo más, ¿verdad?, importante, claro, que los casos no queden impunes. Omar, te tienes que ir. Muchísimas gracias. Tendría aquí hasta la una que Eso. Ay, más. Ese es un novio. Ese es un novio. Muchas gracias por invitarme. Gracias, de verdad. Gracias por el tiempo. Un placer. Gracias, Omar. Mucha suerte. Que te vaya muy bien y cuídate mucho, por favor. Claro que sí.